Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo vamos? Hola, profe. Buenos días, niños. ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan? ¿Qué clase tuvieron anteriormente? Inglés, la inglés, verdura con fruta, con azúcar y sal. Bueno, chicos. Los estoy viendo. ¿Preparados? Vamos a tener hoy nuestro trabajo general para revisar cómo vamos en nuestros conocimientos. Hola, jovencita. Sofía Luengas. Bueno, mira. Profe, yo en el chat, en el WhatsApp yo le dije que ya solo me faltaba un punto y ya lo hice, pero mi mamá hoy cuando llegue lo va a enviar por el correo, ¿bueno? Muy bien, muy bien. Ya lo tengo listo todo. Bueno, listo la niña, muy bien. Bueno, vamos a trabajar. Yo estoy mirando las guías en ese momento. ¿Usted está mirando las guías? Buenos días, profe. Hola, Jerónimo. Profe, yo ya terminé la guía de verificación toda. Ya se la envié el correo. ¿Estaba fácil? Sí, señor. Claro, yo te mandé un mensaje anoche. Profe, yo estaba haciendo cuando... El correo. Cuando antes de que la clase. Bueno, hijos, vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Me falta hacer la biología. Con esos iniciamos. Con esos niños iniciamos el día de hoy. Pues vamos a iniciar el día de hoy con un ejercicio general. Por favor, prepárense. Vamos a trabajar el siguiente ejercicio, son tan amables. Y es... Ya les digo. Permítame que llegó unos niños, hay que darle la entrada a los niños. Ya les di entrada a los niños. Y es, vamos a iniciar. Vamos a hacer esta operación. Profe, no se ve. Ya les vamos a mirar, ya vamos profe, a mirar. No se ve, se deja. Cuatro novenos, más. Cinco. Listo, profe, ya apareció. Séptimos. Perdón. Más cinco novenos. Fácil. ¿Listo? Profe, es un ejercicio de carita feliz. Estos son sumas. Díganme ustedes qué hay ahí. No, no. Espere un momentito. Vamos a hacer lo siguiente, que el ejercicio quede de esta manera. Yo voy a plantear los ejercicios. Ustedes tienen que ayudarme a identificar. ¿Qué hace ese procedimiento? ¿Listo? Me tienen que ayudar a identificar cómo hacemos eso. Pero mucho ojo, concentrados. Vamos a hacer la siguiente. La otra es. Profe, son homogéneas para hacer. ¿Quién dijo eso? Ana María. Sí, señora, son fracciones homogéneas. Eso está muy bien y me parece espectacular que ustedes identifiquen si son homogéneas o son heterogéneas, que es lo primero que ustedes deben hacer. Identificar si la fracción es homogénea o es heterogénea. ¿Toca hacerlo, profe? Eso es un ejercicio en clase. Sí, señorita. ¿Toca resolverlo? Sí, hay que resolver ya, rapidito. Rapidito. Listo. Entonces, aquí nuestra amiga Ana María Fonseca acabó de decir que estos son sumas y restas homogéneas. Muy bien. Profe, ahorita, pues, debería las, o sea, por ejemplo, nombrar a un niño y que haga
La fracción heterogénea. Eso, créame que se podría hacer muchas cosas, pero por circunstancias de tiempo hay que hacerlos con esta dinámica, niños. ¿Listo? Porque son 6 ejercicios. ¿Listo? Bien, aquí el siguiente. Ustedes me van a decir por qué método es. Yo voy a mostrar el desarrollo del ejercicio. ¿Cómo es desarrollo? Ustedes tienen que indicar qué clase de operaciones. Pongan atención. Pongan atención aquí. Presten atención aquí los niños. Mucho ojo, mucho ojo. Atención. Todavía no pueden decir nada. Todavía no pueden decir nada. Pongan mucha atención. Profe, es heterogénea. Sí, pero ¿qué clase de método? ¿Qué clase de método? Carita feliz. Hola, profe, buenos días. Carita, buenos días, jovencito. Carita feliz, acuérdense. Carita feliz. Para ponerle el resultado. Y luego empezamos a sumar este y luego sumamos este. Muy bien. Eso es lo que quiero que identifiquen. Ahora viene el otro. Viene el siguiente. Mucha atención. Uy. ¿Qué operación es? ¿Qué identifican ustedes ahí? Hacer la fracción de un número. Señores, dígame. Denominadores cruzados. Denominadores cruzados. ¡Ay! David. Estamos aquí, David, mira. Estamos aquí abajo. No es contestar. ¿Multiplicaciones de números mixtos? Por favor, fíjense bien. División de números mixtos. ¿Ya viste? ¿Y dónde está el signo? ¿Ahí es un signo de división? Profe, la multiplicación de números mixtos. Multiplicación de números mixtos. Muy bien. Viene el otro. Ojo. Ya van a decir cómo se desarrolla. ¿Cuál, profe? Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Profe, buenos días. Merced, muy buenos días. Profe, habla con la mamá de Paula. Sí, señora. ¿En qué profe, una pregunta. Es que Isabela está enredada en la división y multiplicación de números mixtos, o sea, el punto B y C del quinto de la guía. ¿Será que usted no me puede explicar un ejercicio, a ver si yo entiendo? Claro, claro. Si quiere, quede y nos acompaña. ¿Listo? Yo ya tengo otra estudiante. Espectacular. Ya tengo otra estudiante más aquí. Bueno. Me van a decir cómo es esta operación. Identifica. ¿Qué clase? Ya, espere, ya voy a mostrar el desarrollo. ¿Qué clase de operación es? ¿Qué clase de operación es? ¿Listo? Carita feliz. No es carita feliz. Ay, profe. No es carita feliz. Fracciones. Les voy a dar una pista. Les voy a dar una pista.
Sí se acordaron. Muy bien. Eso es lo que hay que trabajar. Y el 12 pasa al 5. Ajá, y ahora viene la siguiente. Pongan atención. Vamos a prestar atención. Ahora viene la siguiente. 3/8. Bueno. Es que tenía problemas con internet. Acabé de llegar. Entonces, ¿eso de qué es, profe? Estamos hasta ahora proponiendo el trabajo. Tranquila, estamos hasta ahora proponiendo el trabajo. ¿Qué trabajo, profe? Listo, hay que trabajar todas esas operaciones que ves así organizaditas. Las vamos a trabajar. Ok. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Qué operación es? ¿Qué operación es? Esa es la multiplica y divide. No, pero ¿qué operación es? Dígame, ¿qué operación es? Contésteme lo que les pregunto. ¡División! Pero en esta ocasión, ¿la división cómo viene? Viene un número, una fracción natural, una fracción normal, ¿y un número qué? Mixto. Número mixto, muy bien. Eso es lo que tienen que identificar cuando miran la operación. Bueno, chicos, a trabajar. Listo, rapidito. Vamos a ver. Si me ganan o no me ganan. Rapidito, vamos a hacer todo eso. Sí, yo le gano. Muy rápido. Rápido porque necesito que entren ese ejercicio. Con pendejadas ahí, que es que no alcanza. Es que no. Vamos a trabajar eso, ¿listo? Una pregunta. ¿Dónde un cuarto es fracción heterogénea por método de carita feliz? Entonces dijimos que esta era sumas y restas homogéneas, ¿no? Estas son sumas y restas homogéneas. Este es primero, este es segundo, este viene tercero, que es la carita feliz. Carita feliz. Esta es la números mixtos, multiplicación, aquí viene el método de denominador cruzado, vamos a ponerle este símbolo, inventarnos este denominador cruzado, las flechitas, ¿listo? Denominador cruzado. Y esta es la división con números. ¿Listo? Entonces, primero, segundo, tercero. Vamos a tener que organizarle. Va este cuarto. Profe, voy en el tercero. Muy bien, qué pilosos. Cuarto, viene este quinto, sexto, ¿listo? Para que por favor empecemos a trabajar. Mano a la obra. Profe. Hola, Valentina. Profe, es que se me había ido el internet. Tranquila, mira los ejercicios, vamos a trabajar ejercicios. ¿Listo? Manos a la obra con los ejercicios, hijita, ¿listo? Listo, ya voy terminando. Buenos días, profe. Lauren, por favor, a trabajar. Ya vamos a terminar el ejercicio. Pablo, tenemos que hacer. Ya para cerrar ¿no? aquí con esto, por favor, nos tenemos a trabajar.
Entonces le vamos a preguntar a Paula Chalá, le vamos a preguntar a Laure Navarrete, que acaba de llegar. Le vamos a preguntar resultados, nos van a acompañar los resultados. ¡Señora! ¡Dígame a mí! ¡Bonito, Luján! Entonces, 28, 20, 7, 27, 28, vamos. ¿Listo? Aquí. 4, medio, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, un equipo es Pop Patrol, Pop Patrol, al instante llega. ¿Ya terminaron? Luca, ¿ya terminaste? Pop Patrol, siempre en acción. Voy a la punta 4. Sí, ya no estamos en Pop Patrol, estamos en matemáticas. Silencio. Todos trabajando. Me quedo mal esto, me quedo mal, mal. Punto uno. Me quedo mejor. Punto uno. Y acabamos con un 4.9. Más. Cinco. Y ya terminé y empezamos la expresión. Octavo dividido. Tres enteros un quinto. Igual. Tres. Entonces esto es igual. Ah, okay. Esto es igual a tres octavos. Dividido. 15, 16, 15. Juan José, bienvenido a clase. Juan José, por favor, te ruego que vamos trabajando lo que más alcances a hacer de esos puntos, seis punticos que tenemos aquí para trabajar, de lo que hemos visto. Así que, por favor, vamos a hacer eso. Juiciosito y rápido, por favor. Es igual a... 10, 5. 15... por 6, 24. Profe, ahí en el punto 6, eso es lo que dice, división mixta. ¿Es la división mixta? ¿Es el punto 6? Señora. Pero se perdieron la emoción. ¿Cuál es la multiplicación de números mixtos? Señora, con números mixtos. 3 por 5, 15. Y vamos a dividir esto entre 3. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a explicarle aquí también a la mamita que nos pide el favor explicarle también. Pues encantado. Me parece muy chévere. Bienvenido. Bienvenida a este laboratorio de matemáticas, un lugar en donde ustedes también pueden aprender y recordar aquello que aprendieron. Voy a iniciar con la explicación de esta multiplicación de números mixtos. Como son números mixtos, la forma de operacionalizar números mixtos es volver las fracciones impropias. Por lo tanto, ¿cómo se hace este procedimiento? Yo tengo que llevar un orden organizadito. Y empiezo. Ya tengo aquí respuesta, pues, la multiplicación. 2 por 2, 4. Entonces, el número de acá, voy a multiplicarlo. Mire, pongo 2 por 2, 4. Claro, 2 por 4. Por el número entero. Y el resultado lo voy a sumar con el 1. Palabras más, palabras menos. 2 por 2,
4 más 1 es igual a 5. Por lo tanto, me quedó 5. Profe, ¿qué ponemos en el denominador? Se deja el mismo denominador. ¿Entendido hasta ahí? Seguimos. 10 10 y 10 más 6 me da 16. Dejo el mismo denominador. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué sigue? Muy sencillo. Lo que sigue es lo más fácil del mundo. Présteme. Ah, es todo el día. Lo que sigue es sumar, perdón, multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Llevo 3. 6 por 5, 8. Por 10 me da 20. ¿Listo? Simplifico. Termina en 0 y termina en 0. ¿Qué le puedo sacar? Le saco mitad. 40, mitad 10. ¿Profe, toca simplificar eso, no? ¡Claro! Hay que simplificar. Tengo sueño. Mitad 40. Mitad 10. En todos los puntos toca simplificar. Pero... ustedes por eso se aprendieron, por eso es... ¿Profe, todos los puntos toca simplificar? Adela y Silvana, ustedes por eso se aprendieron los criterios de divisibilidad. Profesor, yo no he entendido la... ¿Cuándo puede simplificar y cuándo no se puede simplificar? Yo quiero que se... Entonces, ¿ya no tiene más clases? Limita... La ideología, la de la por favor, pero voy a tener. 10 puntos. Porque esto se volvió un conversatorio. La de las dos. ¿Qué ha pasado, tío? Me disculpan si... voy a cerrar el micrófono, pero voy a hacerlo porque están ustedes en este momento hablando y pues es importante escucharlos. Es normal que ustedes hablen, compartan, hablen y todo, pero ya pasó el momento. Si quieren llegar, siempre doy 10 minuticos para que nos saludemos, nos preguntemos cómo estamos, cómo seguimos, en qué clases tuvimos. Pero para eso hay que llegar temprano para todos los niños y todas las niñas. Por favor, mientras está explicando, prestamos mucha atención, niños de grado cuarto. Seguimos. Hay que seguir simplificando. Porque este termina en 0 y este termina en 5. O sea que le voy a sacar quinta. Quinta de 15, 20, 4. Y quinta de 5 me da 1. Por lo tanto, 4 sobre 1 me da igual a 4. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer ahora corrección de este punto. Voy a preguntarle, ¿puede activar el micrófono Paula Linares? Paula Linares, si está, Paula Isabel, si estás entendiendo, puedes activar el micrófono. ¿Si estás entendiendo? Paulita, ¿sí estás entendiendo? Activa micrófono con la barra espaciadora, Paula. Profe, sí está entendiendo. Estamos simplificando. Bueno, gracias. ¿Y mi estudiante nueva sí está entendiendo también? Actívelo, por favor. Barra espaciadora.
Ya, sí, profe, sí estoy entendiendo, gracias. Perfecto, perfecto. Eso está bien, listo. Muy bien, vamos a continuar con esto. Entonces, uy, santísimo Dios mío. Bueno, vamos a mirar aquí. Entonces, aquí esto es muy fácil, este procedimiento acá. ¿Qué sigue? Muy bien, vamos a borrar aquí la carita feliz para hacer como espacio. Vamos a borrar aquí, ya esto era para explicarles a ustedes qué clase de trabajo había que hacer. Siguen llegando estudiantes. Ya casi faltando 10 minutos. Bueno, ok, eso es entendible en este momento. Muy bien, vamos a continuar explicando. Ya hice un espacio ahí pequeñito. Espero que me deje tomar el lápiz. Ahora, ahora. Ok. Entonces, ahora. El lápiz, ya. Lápiz. Ok, ya listo. Entonces vamos a iniciar este, igual. Es igual a 9. Y 4 más 5 me da 9. Y 9 sobre 9, al simplificarlo, me da 1. Cuando simplifico 9 sobre 9, me da 1. Profe, me dio solamente 9 novenos. Muy bien, el que le dio 9 novenos está bien. Y el que le dio 1, excelente. ¿Listo? Por favor, vayamos aprendiendo que cuando tengo un 9 sobre 9, equivale a la misma unidad. ¿Por qué? Porque estoy tomando de 9 unidades, de 9 partes, de 9 subdivisiones de la unidad, estoy tomando 9. Por lo tanto, estoy tomando la unidad completa. ¿Listo? Vamos con este. Aquí nos dice igual. Dejamos el mismo denominador. 5. 10 menos 7, ¿cuánto me da? 10 menos 7 me da 3. Por lo tanto, eso me quedó igual a 3 quintos. La pregunta del día. Por ejemplo, hágame la señal Juan José Rodríguez. Jerónimo, hágame una señita con el dedito, con la mano. Jerónimo, la pregunta es la siguiente. ¿Esta fracción se puede simplificar o no? Jerónimo. Ay, Jerónimo, se me escapó. Bueno, no importa. Esta. Jerónimo, hágame una señita con el dedo. ¿Esta fracción se puede simplificar o no se puede simplificar? Me refiero a 3 quintos. ¿Se puede simplificar o no? Jero. Ah, sí se puede simplificar. ¡No! No, es que termina en 3 y 5. 3 y 5 son números primos. Tú no puedes sacarle tercera al 5 ni le puedes sacar quinta a tercera. Muy bien, Sofía. Muy bien, Isabel. Muy bien. No le puedes sacar ni tercera a 5 ni le puedes sacar quinta a 3. Entonces son números primos, tal cual como está. Ojo con esos criterios de divisibilidad que hay que repasarlos para que no nos pasen estos errores. Vamos aquí, vamos ahora con esta. Entonces quedamos que era carita feliz. 7 por 4. 7 por 4. Y 5 por 4. Más. Muy bien, Sofía. Más 7 por 1. Esto me da igual a 20. Esto me da igual a 20, 27, 28 avos. 27, 28 avos. ¿Por qué? Porque al multiplicar este número, 5 por 4 nos da, porque al multiplicar 5 por 4 nos da 20. Y al multiplicar 7 por 1 nos da 7. Por lo tanto, nos da 27, 24, 7 por 4, 28 avos, perdón. 7 por 4, 28. Continuamos. 7 por 4, 28. Muy bien. ¿Se puede simplificar, Jerónimo? ¿Se puede simplificar, sí o no? Hágame con el dedito, ¿sí o no? ¡No! Jerónimo, 27 se le puede sacar tercera, pero a 28 no.
Criterios de visibilidad. Ay, que esos criterios me los están dejando muy arrinconaditos. Tienen que repasarlos, hijitos. Todos, todos. Vamos a ver si eso es general. Isabela. Isabela Herrera. Hola, hija. Dime una cosa. Este se divide entre 3 y este entre 28. O sea, se puede dividir entre 2. La pregunta es, ¿se pueden dividir ambos? ¿Se puede simplificar esa fracción? ¿Sí o no? Isabela, se... No, 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 no. Muy bien, Isabela. Eso es lo que deben tener claro. Por eso lo que ustedes aprendieron en la guía anterior se llama criterio de visibilidad, porque les da a ustedes el criterio de decidir. Muy bien. Ay, señor mío, vamos a mirar acá. Vamos a mirar esta resta. Dice así. Entonces, denominador cruzado, entonces aquí me quedó el 12 y aquí me quedó el 5. Muy bien. Estos amigos van a multiplicarlas, van a amplificar las fracciones vecinitas. Por el llamado denominador cruzado. Entonces, empezamos. 5 por 5, 25. Y 5 por 12, 60. Y 12 por 5, 60. El resultado nos da 37 centavos. ¿Sí? Rectifiquemos a ver. 12 por 1, 12. 12 por 5, 60. 5 por 5, 25. Y 7, 3, 37. La pregunta del día. La pregunta del día. Voy a preguntarle a Mi amiga Loren. Loren, la pregunta es la siguiente, Loren. 37 sesentavos, ¿me haces con el dedito? ¿Sí o no? ¿Oyó, Sara? ¿Se puede simplificar la fracción 37 sesentavos? ¿Sí o no? No, y eso es correcto, Loren, porque tenemos al 37 como número primo. Ahí es donde vienen los números primos y para eso es que nos sirven. Cuando yo conozco los números primos, yo sé, es que el 37 es primo. Por favor, yo estudié números primos. Yo ya soy un doctorado, PhD en números primos. Por eso puedo entender que el 37 es número primo. Y como el número primo... No puedo simplificar al 60, por eso queda quietecito. ¿Listo? Y bueno, nos queda la última, ya para llamar lista, para terminar esta. Muy bien, viene aquí es lo siguiente. Entonces debo convertir esta fracción de 3 enteros, un quinto, la debo convertir en fracción impropia. Entonces dividido, 3 por 5, 15, más 1, 16. Sobre 5. ¿Cómo se divide, profe? Lo más chévere de las divisiones es que cuando tienes divisiones en fracciones, no tienes que dividir, sino que tienes que multiplicar cruzadito. ¿Por qué? Los matemáticos ingeniaron esa forma de hacerlo. Y pues bueno, a mí me alegraba mucho porque a mí me iba muy regularcito en las divisiones. Pero entonces cuando decían, en las fracciones no hay que dividir, hay que multiplicar. Yo dije, ¡yupi! Pero ahorita también me gusta mucho dividir, porque me gusta dividir hasta por 2, por 3 cifras. Pero ahorita ya. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces esto es igual a... Vamos a mirar aquí. 3 por 5... sobre 8 por 4. 3 por 5, 15. Y 8 por 4. Perdón, y 8 por 16. Ay, Dios mío, ¿qué estoy viendo? Y 8 por 16.
Y 8 por 6, 40, 6 por 8, 48, llevo 4. Y 8 por 1, 8. ¿Se está bien? Espera, miramos a ver. Espera que llegó otro niño. Salió y volvió y entró. 6 por 8, 48, llevo 4. 8 por 1, 8 y 4, 12. Correcto, sí está bien. Nos dio 15, 128 avos. Este es el resultado. Bueno. Entonces, a grandes rasgos, este es el resultado de nuestro trabajo. Aquellos que supieron comprender que pudieron hacerlo con éxito, les invito a que pues sea felicitación. Aquellos que no han entendido, pues todavía no está tarde. Recuerden que es importante que lo pueden aclarar cualquiera de las dudas. Por ejemplo, hoy aclaramos las dudas con la mamita de Paula Linares. Me pareció chévere haber trabajado así. Y bueno, lo importante es que no dejemos de despejar nuestras dudas. Lo importante es que estemos constantemente preguntando las dudas. ¿Listo? Profe, una pregunta. Buenos días. Y buenos días. Profe. ¿Cómo está, profe? Es que es una inquietud respecto al procedimiento del punto quinto. Es que, bueno, digamos que el procedimiento varía un poco porque pues yo el mecanismo que le estaba enseñando a Valentina es sacando el mínimo como múltiplo, ¿sí? Entonces el procedimiento varía un poquito y el resultado también. Entonces, mamita, no le quería consultar sobre eso. Ya la entiendo, mamita, y me parece genial. Genial, me ganó de partida su merced. Me parece chévere que usted le haya enseñado a la niña ese método y le agradezco en el alma que lo haya hecho. Genial, por mí, si es, lo trabaja la niña con mínimo como mucho para mí. ¿Listo? Profe. Pasa es que... Profe, ¿puede poner la misma imagen? Que no terminé la 5 y la 6. Espere, Johan. Lo que pasa, mamita, es lo siguiente. Es que en las fracciones heterogéneas, cuando vamos a sumar, debemos tener presente diferentes clases de métodos como el que los están viendo para llegar a convertir la fracción heterogénea en fracción homogénea. Entonces, parte de ese procedimiento es conocer el método de carita feliz, el método de denominador cruzado y el método de mínimo común múltiplo, que es el que van a especificar ahorita. ¿Listo? El método con mínimo común tiene mucha ventaja porque pueden sumar y restar hasta más de dos fracciones. Y allá es donde vamos a llegar la próxima semana con los niños de cuarto. Entonces, tranquila. Valentina, ¿estás bien? No te preocupes por eso. ¿Listo? Y su merced, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Muy amable. Gracias, profe. Igualmente, bendiciones. Ok, bueno, vamos a llamar lista. Por favor, contesta presente. Profe, Johan dijo que no alcanzó a Santiago copiar los Beltrán. Ejercicios. Santiago Beltrán. Presente. Miguel Botero. Miguel Botero. Presente. Gracias. Jerónimo Cardona. Presente. Valentina Castro. Ana presente. Catalina. Muy bien. Presente. Paula Chalá. Johan Yaret. Profe, ¿qué hago? Presente. Ana María Fonseca. Samuel. Isabela Herrera. Profe, me llamo a mí, Samuel Gómez o Samuel Moreno. Isabela López. Sofía Luengas. Profe, ya me llamaste. Samuel Moreno. Profe, ya me llamaste a mí. María Paula Cisneros está presente. Profe, ya me llamaste a mí. Presente, profe, como mi presidente.